Ese fue el brutal tributo, el brutal homenaje que Bandido le rindió a una leyenda de la lucha libre mexicana. Sí, el solitario. El más buscado combinó su traje tradicional con el de este elemento para presentarse en la noche 1 del Battle of Los Ángeles de Pro Wrestling Guerrilla. En la amenaza triple, donde se midió con Hijo del Vikingo y Taurus. Está de más decir que este fue un encuentro brutal, ¿no? Totalmente emocionante y que hizo que el público se levante de su asiento. Y no es para menos. Bandido fenomenal, Hijo del Vikingo, ni qué decir, está obligado a lucirse en tierras gringas. Y Taurus, wow, Taurus, el mejor de la noche para mí, siempre imponiendo y sorprendiendo con su fuerza y agilidad. Pero ya sabemos cómo es el negocio, ¿no? Además, Bandido es el ex campeón de la empresa y bueno, ganó el más buscado. O sea, Bandido le rindió tributo al solitario y gana el encuentro, es decir, logró el homenaje completo. Podría quejarme diciendo, le robaron a Taurus, ¿no? Pero recuerden que fue una amenaza triple. Y los elementos son muy buenos, pues no hay que negarlo, ¿no? No hay que hacernos los desentendidos. Así sabemos que los tres son buenos y juntos, obviamente, van a dar un espectáculo de primera. Recordemos también que no es la primera vez que estos elementos se enfrentan en Pro Wrestling Guerrilla, ¿no? Los tres estuvieron en el evento que el viejo Meltzer le dio 5 estrellas. Es decir, saben compenetrarse en la lucha y dar un buen espectáculo, ¿no? Garantizado, totalmente garantizado con estos luchadores. Como sea, felicitaciones a los tres y a seguir dejando el nombre de México en alto. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.